Pasó otro lunes aquí en Gobernación, en donde el ministro de Salud Daniel Golian y también el jefe de gabinete Carlos Bianco intentaron explicar la situación epidemiológica y sanitaria de la provincia de Buenos Aires. Hicieron una fuerte autocrítica a la decisión que tomó el intendente de Tandil, pero no se explayaron. Lamentablemente tampoco le han preguntado al respecto de cómo está la situación en La Plata con este autocine que en las últimas horas se inauguró en la República de los Niños y que por supuesto promueve la movilización de personas para ver una película encerrados en un auto durante más de 2 horas. Lamentablemente esto no fue materia de consulta en esta conferencia de prensa que se llevó a cabo aquí en Gobernación, en donde se aclaró, entre otras cuestiones, que cada vez son más las ciudades y los municipios que están en la fase 3 y que obviamente también viene a colación todo esto a las reuniones que va a mantener el gobernador Axel Kicillof en las próximas horas con intendentes principalmente de los partidos de la costa, los que están justamente en la costa atlántica, no solamente el que lleva el nombre de la costa, sino también de Villa Gesell, de Mar del Plata y por sobre todas las cosas de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, a partir de lo que podría significar la temporada de verano. Con todo esto estuvimos presentes, como siempre, con la radio de la ciudad y con el diario Hoy, para marcar presencia en el lugar de los hechos. Te mostramos cómo está la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires y en realidad cuál es la sensación que uno se lleva de parte de los ministros y de los responsables de llevar adelante la pandemia. Lamentablemente tampoco hubo precisiones en torno a la vacuna, cuándo va a llegar o al menos los plazos de elaboración de Argentina con México después de que se haya cumplido, por cierto, más de un mes del anuncio del presidente de la Nación.